Venimos a comprarle pinturas a mi sobrina para mandar para México. Estamos en Ulta. Y aquí andamos viendo. So, ahorita le estamos buscando maquillajes para mis primas, ¿verdad, mamá? Ajá. Y tenemos unas paletas de maquillaje, las de Morphe. Y estamos buscando. So, you just finished. Ya acabamos de comprar cosas. Y ya vamos para la casa. Ok, so ya salimos con la bolsa, ya compramos las cosas, agarramos unas nada más todavía, hace falta más. Me agarré Anastasia el polvo, CeraVe para la cara y unas beauty blenders. También agarramos unas de estas de Morphe de maquillaje para mandárselas a mis primas en México. Y un Morphe setting spray para cuando salgas de tu maquillaje, para echarnos en la cara, y también un primer que da antes del maquillaje en la cara. Esas están bonitas. Ajá, y ahora nos vamos a la casa. Por fin hemos estado afuera todo el día. Llevamos a mi mamá al hospital para que le saquen sangre, pero están bien bonitas, miren. Qué hermosas. Uh-huh. Como es blanca, le queda todo. Bueno, morenita uh-huh. también, pero ya, también bonitas. Wow, pelama, púchale. Allá. Vamos a. Cero tiene esta planta. Me agarré, agarré tierra para mis plantas. Me agarré esta planta. Miren, me agarré esta. No había muy bonitas. No, esta vez no. Agarré abono para mis plantas. Y otra planta. Agarré chiquita. Esta otra plantita. Esta es mejorana para la comida. No hay muchas. Voy a salir a traer a ver si alcanzo para echarle mis rosales. Si no, para venir a agarrarme. Está ahí el abono. Este para las plantas es bien bueno, este. Crecen muy, muy bonitas las rosas. Es comida para las plantas. ¿Esto lo echa aquí? ¿Sí? No, ojalá que no. No, a lo mejor se me cae y se voltea, ¿no? No, ma. Ahí, déjalas. ¿Y allí? Ya. Los vemos en la casa cuando estemos plantando las plantas. Hola, buenas tardes. Miren, estas son mis plantas. Ya como ya se terminó el frío, ya están saliendo. Miren. Ahorita voy a ando echándoles tierra, pero esto está hermoso. Voy a echarles. Tengo esa magnolia, ya tiene mucho que la planté. Esta planta echa rosas cuando el tiempo del frío. Cuando el tiempo de frío estaba bien chinita de flores. Cuando hubo nieve. Voy a plantar esos dos. Compré. Miren, estos están bien bonitos. En cada lado de la cerca tengo dos de estos chiquitos. Parecidos. Miren. Estos están hermosos, estos rosas. Y echan muchas flores. Muchas flores echan. Ahorita les ando quitando el de este y la arreglándoles. Echándoles tierra. Miren eso. Esta es sencillito. Estos apenas los voy a. Este está bien. Voy a echarle tierra y arreglarlo para que salga. Pero sí, estos están hermosos. Llenos de flores.
Me gusta una casa a mí que tenga rosas. Estos palitos echan las flores de colores bien bonitas. Estas yo las hice. Esta es una llanta. La llanta yo la recorté y la hice así de maceta. Me hice tres. Y las pinté de rojo. Esta también echa unas florecitas bonitas este. Ya está retoñando. Voy a cortar la yarda y limpiar aquí afuera. Ahorita llegamos a trabajar y voy a arreglar todos mis rosales. Para que se miren bien bonitos. Acá tengo más, ¿sí? Del otro lado. Pero como les digo, del frío. El frío me los acabó, pero ya están retoñando. Miren. Voy a arreglar cada que son macetas. Este echa unas floresotas hermosas, grandototas. Este ya está retoñando. Lo iba a cortar ayer. Y ya está retoñando aquí. Es igual que... Es igual que este. Que cortar la yarda, montar basura, porque luego los agres de los otros lados echan basura y ay no. Miren, esta es mi hierbabuena. Ahorita tengo matas de chiles y eso voy a traer. Voy a ir a comprar porque no tenía chance de comprar muchos. Como siempre llego de trabajar. Pero les quería enseñar algo. De mis plantitas. Como les digo, ahorita voy a echarles tierra. Esos están bien bonitos, me gusta. A mí me gusta una casa con rosas. Se mira viva, se mira. Traje tres paquetes de tierra. Este es el abono que yo le he hecho, es como abono. Voy ahorita a ponerme a juntar basura, arreglar. Estas yo las corto. Ahora está frío y traigo mi suéter. Me siento frío. Este les voy a... para que saquen más flores.
si le afloja, si le aflojan la tierra, si le aflojan la tierra y le echan tierra, sale más, más bonita, se hacen más bonitas las flores. Como le voy a echar abono, quiero que se hagan más, más bonitas. Medio calor. Ahora toda la gente, como ya está caliente, toda la gente anda cortando la yarda. Esta es su vida de las plantas. Echan flores cuando le echan más de este. Se hace más bonito.
Este, voy a sacarlo. Cuando uno, yo no sé ustedes, a mí me gusta comprar, yo compro muchas plantas. La otra vez me gasté como, yo creo que compré con la tierra y todas esas, me gasté como casi como $1,000, yo creo, de andar comprando tanta planta. Los palitos de afuera me costaron $70, pero me gusta tener mis plantitas. Una casa se mira viva, llenita. Ahorita que llegué de trabajar, dije, no, me pongo a cortar la yarda, a limpiar afuera y arreglar mis plantas. Porque el día se va, es bien chiquito, se va rápido. Ya mejor lo echo allí para que no esté tocando de la bolsita así, ¿no?